Bueno, informa a la población potosina y ciudadanía en general. El fin de semana se ha procedido al control de bebidas alcohólicas, decomisando un total aproximadamente de 2.500 unidades de bebidas alcohólicas. Se han clausurado tres actividades económicas que no cumplían con los aspectos legales, es decir, no tenían la licencia de funcionamiento autorizada para expender y poner a la venta lo que son las bebidas alcohólicas. Asimismo, se encontró una menor de edad al interior de un billar consumiendo bebidas alcohólicas y se ha remitido, como corresponde, a la oficina de la FELCC, División Menores, para hacer el seguimiento correspondiente. Hemos hecho control en diferentes zonas de la ciudad y obviamente en serenatas de algunas unidades educativas que tenían su aniversario.